Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Sergio? Madeline. Muy bien, aquí con un poco de calor, pero aquí Sí. estamos. Curiosamente, tengo un cliente que se dedica a vender ventiladores. ¿Qué creen? ¿Qué creen? El inventario se les ha terminado. Se les ha terminado, o sea. Y ahorita me acaba de poner un mensaje, me dice, ¿qué hago? O sea, me voy a tardar más o menos un mes y adentro del mes no sé si va a estar siempre el calor, va a estar el calor, hombre, hace completamente. Y por eso ahora vamos a ver un poco lo que se llama gestión de compensaciones y revisión salarial, que es una de las cosas que nos interesa a nosotros, ¿verdad? Nos interesa en gran manera, ¿verdad? El poderlo ver. Gladys del Carmen García de González, bienvenida. Buenas noches, ¿cómo están? Aquí hablando del calor y de ventiladores. Hoy sí tengo ventilador. ¡Eso! Hay que ponerle, dicen que hay que ponerlo en una hielera de esas de ay, ¿cómo se llama? De esas que se quiebran. Adentro hay que ponerle hielo, abrirle dos huecos y sale aire acondicionado barato, ¿verdad? Si no hay del eco, ¿verdad? De estos son, sí, inverter, no sé qué se llama. Entonces hay que ponerles. Porque de lo contrario sale caro, ¿verdad? El aire acondicionado, ¿verdad? Y más ahora con la luz. Verónica Arelí, veo por ahí, Ana Mercedes también. Melissa, iba en avión, Melissa, por eso no nos podía contestar, Melissa. Me dijo No, Madeline que hoy iba pasando por una cárcel, me dijo, en este caso Madeline, fíjense, no sé por qué. es que el celular la agarró como actualización de sistema, entonces por eso es que se empezó a trabar todo, después el internet, pero ahí sí se me escucha bien, ¿verdad? Yo sabía, no, yo sí, yo sabía, pero que Madeline me estaba diciendo, va pasando por algún penal y por eso es que de repente se le va la señal, me estaba No, diciendo. y eso es cierto, cuando vengo para mi casa tengo que pasar por un penal y se me va el Y a mí internet a siempre me veces. dice, y yo le estaba contando que a mí siempre los clientes me dicen, va pasando por un penal cuando se me corta, que no, porque voy manejando y que se corta, ¿verdad? Y hay unas partes donde la señal es muy Sí, mala, ¿verdad? Pero pero ya estamos aquí listos. eso, eso. Es mujer empoderada, mire. Eso me encanta, eso me encanta. Gestión de compensaciones y revisión salarial, ¿verdad? Como que fuera una junta de accionistas, se escucha esto, ¿verdad? Así, vamos a ver la gestión de compensaciones. Y ya llegó la accionista mayoritaria, Xiomara Montoya, ¿verdad? Imagínense que dijéramos así, Santo San Juan de las Casas, ¿verdad? Por Dios, cabal, es cierto. Buenas noches, compañeros. Imagínense que así lo recibieran a uno, Pues, diría mi abuela, si te reciben así es porque algo te van a pedir, ¿verdad? O sea, ah, algo. cabal, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? Esperando a las demás almas que por ahí, miren, 2 minutos y ya creo que quieren que les cante otra vez, llegas tarde, tortuga, otra vez, ¿verdad? Sí, de seguro. Gracias, Omara. Verónica, veo por ahí, Roxana Elizabeth también, González ya está conectada. Marja, hoy sí, no, hoy me tiene que dar premio, tiene que darme un stalker directamente, ¿verdad? Para pronunciar el nombre, ¿verdad? Rosa Hilda, perdóneme, es que a veces cuando me escriben, ayer me escribieron por ahí, por mi culpa, por mi más culpa, fue mi culpa, Rosa Hilda, oye, perdóneme, oye, que no había visto ahí y de verdad me disculpo públicamente y con otros dos colegas también que me Gracias. escribieron, ¿verdad? Sí, y de verdad me ha sentido ahí disculpa, ¿verdad? Por no haber leído y creo que también con otros colegas a veces nos pasa eso, ¿verdad? Que a veces el estar acá, creo que nos hace falta hacer, aunque ya dijeron, ¿verdad? Que las multitareas bajan el nivel de efectividad y eficiencia, ¿verdad? Lo dijo por ahí Jay, pero a veces a algunos nos hace falta hacer multitarea, ¿verdad? Entonces ahí donde nos ganan, ¿verdad? Algunos siento que vi tres cabezas femeninas diciendo así, ¿verdad? Tres cabezas femeninas así diciendo así, ¿verdad? Cuando dije que los hombres éramos así, ¿verdad? No muy multitarea, ¿verdad? Me sentí en este caso aludido directamente, ¿verdad? Así. Cuando dije que no eran multitareas, ¿verdad? Y es cierto, ¿verdad? Es cierto, ¿verdad? Bueno, Costa Rica tenía en Intel a las personas que colocaban la calibración
del chip, yo no sé si, cómo vamos a hacer acá, eran mujeres. Eran mujeres. Yo pregunté, cuando fui a San José, ahí cerca en el Zapote, ¿verdad? Por ahí estuvimos, pregunté por qué. Y me dice alguien que era de la planta de producción, no lo sé, pero son las mejores. ¡Wow! Entonces, espero que no nos falle a nosotros eso, que tengamos el personal. A nosotros nos sobra personas en el país, hay que utilizarla, ¿verdad? Ya la mayor parte se está conectando, ya Michelle, si ya vino Michelle, entonces tenemos la planilla, ¿verdad? Para que vea, en este caso, Xiomara, que no habla usted así, la recibimos, ¿verdad? Si ya está Michelle, entonces podemos iniciar el día, ¿verdad? Solo nos hace falta que algunos nos enciendan la cámara. También Wendy. Wendy, ayer sentía que me castigaba Wendy cuando me dijo, ya sé por qué me va a preguntar. Yo dije, quizás ha de ser por esa foto tan bonita que tiene en la parte superior de ahí de familia, ¿verdad? Ha de ser por eso que quizás le iba a preguntar. Que la está quiero muy bueno. ocultar, dije, si no me sale para ocultar. Pero está bonita, ¿verdad? Yo voy a poner una acá, ¿verdad? Voy a poner una acá. Entonces, que No, ayer le dije, sabía que me iba a preguntar. ¿Y por qué? Cuénteme, fíjese que al final no entendí. No entendí. Algunos iba a pedir yo razón de ser, pero dije yo, no nos va a alcanzar el tiempo, así como estamos algunos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué cree que le iba a pedir? No, 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 no no me. sé, si eso solo presentí. Oh, Presentía mampa, como como ya me va a preguntar un, a ¿verdad? mí. Una cosa así, ¿verdad? Yo tenía unos compañeros que me asustaban cuando estaba en España. Imagínense que la clase la teníamos a las 7. Aquí, ¿en qué universidad se le ocurre una clase de la maestría a las 7 de la noche, 7 de la mañana? Y yo a las 6:30, pues, era como hora, y ellos estaban en toda la grama de la universidad. Y estaban, oh, mampa, cómo no, muy. Me asustaban un poco, ¿verdad? No sé, decían que era yoga, no sé, ¿verdad? Decían que era algo, ¿verdad? Pero me asustaban mucho unos colombianos, ¿verdad? Muy buenos, los paisas, pero tenían su práctica de yoga así, mero espiritual, ¿verdad? Mero, mero rara, ¿verdad? Entonces, y poder en este caso establecer. Muy bien. Gestión de compensaciones y revisión salarial es lo que esta noche nos toca. Vamos a poner un poco el fundamento sobre un caso, ¿verdad? Los fundamentos para los casos es, primero, saber cómo vamos a poder platicar. Por ejemplo, el día de ahora se dio una particularidad. ¿Qué hace usted cuando alguien quiere dar una compensación o quiere revisar el nivel salarial de alguien y no tiene la jerarquía? ¿Qué haría? ¿Qué haría? Por ejemplo, le dicen, en este caso, ya ve que por eso era, si le dicen a Xiomara Montoya, ya ve, por eso dijimos que venía la accionista mayoritaria, si le dijeran a Xiomara Montoya, vamos a revisar sus compensaciones y su salario, y es alguien que no tiene la jerarquía, ¿cuál sería su respuesta, Xiomara, honestamente? Preguntar quién es la persona más apta para calificarme o para evaluarme, ¿verdad? Entonces, y si le Porque alguien dice, que... y si es un técnico que no tiene la jerarquía, ¿qué respuesta le daría usted? Su compañera, imagínese, alguien que de repente, que está al nivel, si usted es gerente, pero está al mismo nivel, pero no le toca a ella. Pues creo que abocarme al departamento de personal, ¿verdad? Que ellos son los competentes para que evalúen, porque tienen una lista de cuál es el perfil, cuáles son las compensaciones, cuáles son las actitudes, las capacidades de cada uno de los trabajadores o de los compañeros que están. Excelente, Xiomara, excelente. Una vez a mí me dijo alguien así, fíjese, vamos a revisar tu nivel salarial. Creemos que te estamos pagando mucho. Cuando me dijeron eso, solo sentí que el corazón me palpitó, ¿verdad? Indudablemente. Pero ¿saben por qué me lo estaban diciendo? Era porque me habían contratado como director administrativo y ni siquiera era licenciado. Pero ¿de quién era la culpa? No era la culpa del indio, sino de quien le había hecho compadre. Entonces, me estaban pagando un salario de una jefatura sin ser licenciado. O sea, a mí me llamaron, me dijeron, ¿usted quiere esta plaza? Sí, perfecto, ¿verdad? Vamos a hacer las pruebas y perfectamente se hicieron de esa misma manera. Entonces, la gestión de compensaciones y revisión salarial hay que conocerla y establecerla.
Entonces, cuando a mí me dijeron eso, yo le dije lo mismo. Ah, voy a preguntar. Yo fíjese, Xiomara fue bien técnica, porque Xiomara, o sea, sí, ¿verdad? En el área. Yo le dije, voy a preguntar con el dueño, ¿verdad? De la empresa, que fue quien me contrató, ¿verdad? No era el dueño, ¿verdad? Pero es uno de los, de la mesa directiva, ¿verdad? Que son los que tenían, los únicos tres que tenían la firma. Porque él me contrató. Y yo dejé mi empleo que tenía en agencia de publicidad y me vine para acá, ¿verdad? Con este, porque me lo ofrecieron. O sea, sabiendo que yo era un egresado en ese momento y me daban, claro, era 40 personas, imagínense, 40 personas para un cipote de 21 años. O sea, sí, ¿verdad? Es una responsabilidad demasiada. Y la verdad que les soy honesto, aquí entre nosotros metí la pata en tantas cosas, pero había tan buenas personas que me duplicaban y me triplicaban a veces la edad, que me decían, ¿le puedo hacer un comentario? Me encantaba cuando me decían eso, porque uno aprende. Me decía, Correcto. uno aprende, aprende. Y me Correcto. decía, Sí. no dé, me decía, no dé comisiones a las personas que no cumplan con el requisito. Porque algunos, ¿qué tal? ¿Cómo están? A usted le pasa, ¿verdad? ¿Qué tal? Y se lo ganan a uno con, ¿verdad? Entonces, la inexperiencia a veces tiene un precio muy alto, ¿verdad? La inexperiencia tiene un precio bien alto. Y eso le soy muy honesto. Somos muy, muy, muy versados en esa particularidad, ¿verdad? En esa particularidad. Y nos debemos a esa acción. Entonces, déjenos ahora poder hablar sobre eso, establecer sobre eso, gestionar sobre eso. Y por supuesto, vincularnos, ¿verdad? Sobre ello. Entonces, a mí me parece, me recuerda muchas cosas de las que vivo a diario, de las que establezco a diario, pero también de las que de repente uno no ha acertado, ¿verdad? ¿Cómo es posible que le colocamos, hacemos una revisión salarial de alguien que está siendo productivo solo porque alguien me lo sugirió? Solo porque alguien me lo sugirió, eso es, ¿y sabes por qué pasa? Y ya que tenemos los 10 minutitos después de las 8, comienzo proyectando, ¿sabes por qué pasa? Porque no hay una política salarial, y eso lo vamos a ver ahora, porque no hay una política salarial. ¿Y cómo se desarrolla una política salarial? Trataré en este caso, en el tiempo pequeño, de presentarle, ¿verdad? Un esbozo de la gestión de compensaciones y revisión salarial desde un enfoque diferente, desde un enfoque propio, desde un enfoque claro, ¿verdad? Desde un enfoque muy preciso y que nos pueda traer ese beneplácito, y eso es a través de un caso de estudio. Déjeme entonces aventurarme, que es una aventura siempre, ¿verdad? El aprendizaje es una aventura, no es que vamos a improvisar, sino que es una aventura porque uno no sabe de repente los niveles de aprendizaje que uno puede lograr. Tenemos el mínimo, ¿verdad? Y eso lo vemos en este momento, ¿verdad? El mínimo que en este caso vamos a desarrollar, vamos a hablar claramente de la gestión de compensaciones y revisión salarial. Y nuestro objetivo en este caso será conocer la gestión de compensaciones y revisión salarial por medio de una metodología clara de casos, ¿verdad? ¿Verdad? Vamos a ocupar los casos y ahí vamos a incursionar. La vamos a describir, vamos a ver esas fases, nos vamos a meter un poco en el diseño de una política salarial. Y voy a ser muy preciso, digo, vamos a tocarla porque el diseño de una política salarial indudablemente nos llevaría mucho más tiempo, pero trataremos de poner los ejes fundamentales. Y esperaría su participación al momento de pasar lista y que al final tengamos una competencia mínima, que sería de identificar esa gestión de compensaciones, esa revisión salarial por medio de este caso. Veámoslo entonces para que nos alcance el tiempo. Hemos tomado en este caso le voy a ser muy honesto, lo que vemos normalmente son casos en donde lo sea adecuado didácticamente para nuestro uso, pero son cosas que hemos vivido y que hemos realizado. Claro, hemos colocado algunas aristas para que la parte
de andragogía, es decir, nuestro estudio para adultos, pueda ser un poco más comprensible. Y tratar en este caso de colocar elementos directamente esenciales para poderlos precisar. Entonces, tenemos un caso de estudio, le hemos llamado la mejora de la gestión de compensaciones y la revisión salarial, que así fue, en una empresa de asesoría legal, si le pongo el nombre, en San Salvador, El Salvador. Eso es algo que hicimos directamente. Lo que se nos había pedido claramente era el diseño de una política salarial, pero indudablemente teníamos que ver la gestión de compensaciones y una revisión, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenían, qué es lo que no tenían y qué es lo que querían? Es decir, ¿qué es lo que han hecho, qué es lo que están haciendo y cuál es el proyectivo? ¿De qué está hablando Marvin? Un análisis estratégico. Ver el pasado, sacar los insumos, ¿verdad? Hacer un diagnóstico, ver el presente, sacar los insumos y con eso hacer un proyectivo del futuro. Es un análisis estratégico, ¿verdad? Muy claro. Entonces, la primera fase que hicimos es un análisis y evaluación, ¿verdad? El desafío que siempre hemos tomado es el poder conocer qué dificultades enfrentaba, le hemos llamado Lex Legal, ¿verdad? ¿Verdad? Casi se me va el nombre ahí, ¿verdad? De la empresa. Son buenos amigos, para retener, en este caso, tenían dificultades ellos para retener, creo que algunas empresas lo tienen, ustedes no me dejarán mentir, a las personas que trabajan, ¿verdad? Gente muy talentosa y motivarlos debido a la falta de una estructura salarial competitiva y transparente, ¿verdad? Porque son dos cosas diferentes, competitiva y transparente. Y esto había llevado a una rotación de personal que cuando habían pasado los 3 meses y me tocaba dar la actividad formativa con ellos, casi el 60% de la gente era nueva y tenían que comenzar de cero. Entonces, había una insatisfacción laboral, indudablemente. Algunos de los indicadores que nos trazamos claramente en esto fue el hecho de que la tasa de rotación de esta empresa era del 25%, lo que indicaba un problema de la retención de sus empleados. El 25%, en este caso, registrado. Porque el problema que ellos tenían es que algunos no los habían registrado, sino hasta que habían pasado un tiempo se colocaban, ¿verdad? Pero en el registro oficial era el 25%. La satisfacción laboral fue lo que más afligió y lo presentamos con datos, ¿verdad? El 40% de 10 personas, 4 estaban pero insatisfechos y estaban con ganas de irse. Entonces eso obligó a los 4 de la mesa directiva, que son los dueños, el que pudieran en este caso implementar un diseño de una política salarial. Y por eso, en este caso, se empezó a hacer una recopilación de datos, ¿verdad? Los salarios actuales, cuáles eran, se encontró los promedios, ¿verdad? Por debajo de lo que los otros ofrecían. Para esto se ocuparon entrevistas y encuestas. No nos basábamos únicamente en lo que de repente alguien hacía, ¿verdad? Ya vamos a ver, hicimos benchmark, ¿verdad? Directamente ahí. Hicimos un referencial claramente, ¿verdad? Y por supuesto, las oportunidades que se abrían frente a otras personas. Y eso es algo normal, ¿verdad? Cuando alguien viene del exterior y tiene, son dos principios que hay acá en el país, ¿verdad? Tiene en este caso competencias que pueden estar abiertas y tiene las personas conocidas para poderle colocar, pues es un río claramente de establecimiento. Entonces, hicimos ese estudio para poder sacar datos, una recopilación de datos que duró alrededor de dos meses. Hicimos entrevistas, hicimos encuestas, y sí, recuerdo que tuvimos en este caso un cuadro de doble entrada, ¿verdad? En donde colocamos a las competencias que teníamos directamente, y eso fue en la fase 1. Ya en la fase 2 fue empezar con el diseño de la política salarial, ¿verdad? Nos trazamos un objetivo, desarrollar una política salarial que fuera transparente y equitativa para que motivara a los empleados y que reflejara el desempeño y la experiencia.
Es algo, alguien me diría, eso es básico, sí, pero no se da. Lo básico muchas veces, usted se desempeña correctamente y no se da. Y algunos de los indicadores que eran como nuestra estructura, ¿verdad? Claramente generada, nos permitía visionar el poder tener un indicador de comparativo, ¿verdad? Y es ahí donde empezamos a ver un poco la estructura de lo que nosotros queríamos hacer en esa parte, ¿verdad? Un indicador salarial comparativo y se establecía a través de una pequeña tabla basada en una comparación simple y sencilla con el mercado para garantizar salarios que fueran competitivos. Significa que un análisis era saber que hay que descubrir qué porcentaje de otros lugares ganan de la misma manera. ¿Verdad? Hay que definir algunos criterios. Déjenme un poco compartirles un poco el procedimiento que seguimos para constituir lo que era la política salarial, perdón. Un poco el procedimiento. He tratado de bosquejarlo lo más simple y sencillo. Indudablemente esto es mucho más amplio, pero he tratado de delinearlo, ¿verdad? Establecimos un objetivo que era desarrollar la política, ¿verdad? Eso era, y sobre ese objetivo, lo hemos dicho acá, ese era nuestro horizonte. Sobre eso era nuestro horizonte. El objetivo era lo que mirábamos en nuestro espejo. Política salarial transparente y equitativa que motive a los empleados y refleje su desempeño y experiencia. Indudablemente, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hicimos? Pues eso. Lo primero era que toda la gente se quejaba que alguien ganaba mucho más en otra empresa y se iba. Y la gente la capturaban rápidamente. Y ocupamos lo que en la parte salarial se llama una estructura salarial comparativa. Es un indicador de referencia, ¿verdad? Eso es todo lo que es. Es un tipo de indicador que compara los datos de la organización con los datos externos de otras compañías y nos permite con ello tener datos para construir una estructura salarial o una propuesta o una clara referencia de lo que nosotros debíamos de determinar como salarios, salarios básicos, intermedios, salarios competitivos, le llamábamos en ese momento. ¿Verdad? Ahora le llaman ellos salarios, en este caso ejecutivos. Han subido en este caso la categoría y con ello poder hacer un comparativo con el mercado laboral. Y lo primero que empezamos a hacer en este caso en este caso fue la recopilación de datos. Eso fue básico. Se recopilan los datos. Empezamos en este caso a gestionar, ¿verdad? Y yo quiero acá regalarle diría alguien, un pin. El pin es un sello. No puede elaborar una política si no tiene datos. Los datos son los que me guían. Significa que para tomar una decisión tengo que tener datos. Y la decisión era construir una política. Entonces, hay que hacer un análisis competitivo. La parte de los datos, sus análisis y mis análisis deben partir de realidades. Mire, es que mi salario no es competitivo. ¿Quién lo dice? Hay cinco empresas que pagan mucho más acá. Veamos. ¿Usted no ha visto ese tipo de publicidad que dice, si nos trae la cotización de otra empresa, nosotros se la mejoramos? Ese es parte, ¿verdad? El factor X, ¿verdad? Entonces, lo primero hay que hacer un análisis competitivo. Cuando hablamos de una política salarial, hay que hacer un análisis competitivo basado sobre datos, basado sobre competencias y basado sobre parte del mercado laboral, ¿verdad? Indudablemente los tres espejos nos permite en este caso saber qué es lo que el mercado está teniendo, saber lo que nuestra competencia está en este caso ofreciendo, pero también qué es lo que nosotros tenemos. ¿Verdad? Si es en este caso una estructura ni siquiera básica, porque la estructura básica significa que andamos más arriba del mínimo, ¿verdad? La básica no está dentro del mínimo, la básica está más allá del mínimo.
Entonces, lo primero es eso, un análisis de competitividad. Lo segundo, no menos importante, indudablemente, hay que definir cuáles son los criterios que yo voy a seguir. ¿Qué criterios en este caso va a utilizar? Bueno, los empezamos a evaluar. Hay que definir criterios para la política. La evaluación de la experiencia fue algo que en este caso debe de pesar. Hay que se establecen los niveles de experiencia basados en años de práctica, en este caso estoy poniendo de la parte de la experticia de ellos, y en la especialización. Es que tiene un precio, la experiencia tiene un precio. Y sobre eso empiezo a definir criterios en una política, ¿verdad? Hay alrededor de 8 líneas claramente, por lo menos de las que conoce su servidor, en donde se establecen una política de salarial, pero estoy tratando de compartir una de ellas, ¿verdad? La evaluación de la experiencia es una de ellas. La asignación de rangos salariales es el segundo criterio. Para cada nivel de experiencia se asigna un rango salarial basado en aquel proceso mediano de lo recopilado sobre la competencia, sobre el dato que tenemos. Y la asignación de rangos tiene que ver sobre estructuras, ¿verdad? Estamos hablando de nivel organizacional ya, claramente, niveles operativos, mandos medios, ¿verdad? Team leader, ¿verdad? El tercer criterio es la consideración del desempeño. Se decide que dentro de cada nivel salarial habrá un componente variable basado sobre el desempeño individual y la contribución que se hace a la empresa. A veces pasamos desapercibido, eso debería estar. Son 3 elementos de criterios no indispensables, vitales. Cuando le dicen signos vitales, significa que si no está, está muerto. Entonces no hay motivación. O sea, no tenemos. Son anclajes que nos van a permitir. Un segundo elemento, además de definir criterios, es la comunicación interna que tengo con las personas. La presentación a la alta dirección fue increíble. Convencerlos fue el primer paso, ¿verdad? Se presenta una nueva estructura salarial y la metodología de asignación de salario, indudablemente esto es progresivo, no es de un golpe. Se estableció en este caso un proceso de alrededor de entre 6 meses a año y medio para poder, en este caso, ver el crecimiento, ¿verdad? De todo lo que iba subsanándose y el desarrollo, en este caso, de la empresa. La comunicación con los empleados es fundamental. El solo decir que va a haber una política motiva. El solo decirlo motiva. Y se organizó una reunión, recuerdo claramente, con los empleados para explicarle y a quién cree que mandaron al degolladero, ¿verdad? A su servidor que estaba ahí, ¿verdad? Y empezaron a salir dudas y yo les dije yo, permítame explicarles, sé que van a haber muchas dudas. Y cuando yo les dije, yo también tengo dudas, porque lo estamos construyendo, salen, pero hemos venido para eso. Todas sus opiniones van a ser en este caso claramente establecidas y trataremos de darle solución. Pero se ha construido la política y se va a ir mejorando. No quiere decir que esta va a estar estática. Al final, la expectativa, el resultado esperado, va a ser tener una política salarial transparente. Es decir, que todo el personal tendrá una compensación clara de cómo se va a determinar su salario y cómo puede influir en su crecimiento salarial a través del desempeño y la experiencia. Ese es el resultado, ¿verdad? Y esa es la política. Es decir, lo que acabo de decir es la descripción de una política salarial, ¿verdad? No hay para dónde, ¿verdad? Eso es lo que establece. Marvin, ¿quién lo establece? Bueno, lo establece en este caso Paul, ¿verdad? Paul Harris es uno de los que establecen claramente los niveles de política salarial transparente a través de designación de criterios. Nosotros solo establecimos 7, pero los 3 principales eran estos, ¿verdad? Paul dice que los establecimientos de las políticas salariales transparentes hacen que de repente el fuego, en este caso, no disminuya, se apague. ¿Sabe cuál es el primer fuego? Rotación de personal. Porque la persona ya no quiere irse, porque sabe que va a haber una política salarial y sabe que tarde o temprano
va a haber en este caso un cambio. Solo eso cambió la rotación de personal que tenía increíblemente. Indudablemente, la implementación y comunicación ya de la política, en este caso, fue indudablemente un reto. Las sesiones fueron parte de nuestros indicadores. Se esperaba al menos el 90% de los empleados asistieran porque era fuera de los horarios. Y asistieron el 100% de los empleados, ¿verdad? Nosotros nos pusimos el 90% va a estar interesado. 100%, nadie se quería perder la información de las sesiones y eran, en este caso, muy amplias porque mostrábamos el método que habíamos ocupado. El desarrollo del plan de comunicación de cómo se iba a ir creando cada uno de los procesos se mostró a través de el área digital, ¿verdad? Lo desarrollamos así y al momento de generar las presentaciones, cada uno tuvo un documento donde podía ver cómo era el proceso, cómo se iba a desarrollar y las sesiones claramente eran informativas, ¿verdad? En diferentes horarios participaron todos los empleados y esa fue una fase, me encantó porque fue una fase ilustrativa. Le voy a decir algo muy propio. Aprendí mucho con esta empresa, porque en cada empresa tiene una identidad y una realidad diferente. Cuando llegamos a la fase 4, la evaluación y ajuste continuo, ya teníamos, en este caso con ellos, de estar trabajando 6 meses con esto. Y ya teníamos una política que estaba funcionando de una manera efectiva y la gente sentía que se estaban llenando las necesidades. ¿Sabe por qué? Porque en determinado momento, aun cuando se llama salario de escalera, no sé si ustedes lo han escuchado, cuando los aumentos son pequeños, 20, $30, 15, $20, queríamos llegar a una escalera claramente. Por ejemplo, si alguien tenía 600, yo no sé por qué algunas empresas dicen $650, ¿y por qué no le ponen los 700? Sí, yo entiendo que usted me va a decir, es por esto y esto y esto. Pero yo dije, bueno, si estábamos ocupando una, entonces empezamos a hacerle la escalera. Indudablemente era una cantidad, los que estaban entre 650 y 700, ¿verdad? De mandos medios, tenían que lograr algunos niveles. Lo lograron. Y esos $50 no saben cómo cambió la vida de muchos. No por la cantidad, sino porque vieron que parte del resultado fue establecido en un año. Usted dice, pero son $50. Sí, pero vieron que había una política que estaba dando resultados claramente establecidos. Y lo que queríamos era que se esperara una disminución en la tasa de rotación que era del 25 y que por lo menos llegara al 15% en el primer año. Entonces, lo curioso que fue es que llegó más o menos como al 7-5% más o menos. Fue menos que eso. Indudablemente hay que hacer un monitoreo del impacto, ¿verdad? Cada 6 meses se hace una encuesta de satisfacción y ver, medir el cambio. Las percepciones son importantes, no hay que dejarlas. Las percepciones. Bueno, hemos tratado de correr un poco. ¿Qué piensan, colegas, de esto que hemos hablado? No quisiera, en este caso, cuando me motivo y algo que nos metemos directamente en terrenos en donde hemos invertido parte de nuestra estructura de tiempo, ¿verdad? A veces, aunque no lo crean, a veces trabajando en 2 o en 3 empresas, nos encanta esto. ¿Qué piensas, Roxana Elizabeth González, de lo que hemos hablado? ¿Con qué se queda? Viendo ahí los criterios, el detalle, ¿verdad?, de los resultados y todo eso, y lo importante que es conocer, pienso yo, la satisfacción que tienen los empleados en cuanto a su salario, porque yo a veces escucho expresiones de ciertas personas que ya tienen años de estar en la empresa y dicen, por ejemplo, ayer decía uno de los compañeros, la larga espera o la amargura, decía al final,
de que no hay cambios y ya tiene más de 10, 12 años de estar ahí y dice que no ve cambios y que ellos como empleados antiguos saben que hay que hacer cambios en muchas áreas y que el área que se encarga de personal a veces cuando hacen algo por el empleado, tratan de hacerlo como, al final siento yo que es como que, o sea, lo hice por ustedes. Metí las manos con el jefe, con el gerente, con el dueño por ustedes. Y es como que al final quiere decir, no lo merece y lo estoy haciendo por ustedes. Pues entonces siento que como que al gerente o al encargado de personal le falta esa parte como ponerse en el lugar de los demás, porque al final siento que quiere limpiarse las manos y los demás pues que van a casa. Entonces, la evaluación hace falta. Por lo menos en la empresa donde estoy, siento yo que esa parte de evaluación, no solamente del aspecto salarial, sino de muchas áreas más. Y usted ha tocado algo indudablemente sensible, Roxana. La cabeza debe estar, en este caso, claramente sensibilizada para que esto se dé. Si no se convierte en política, normalmente no hay cambios, ¿verdad? Eso hay que ser honesto, ¿verdad? Cuando alguien me dice, esta semana pasada, alguien me dice, se me está cayendo la producción, Marvin, hagamos algo. Yo, ni especialista que soy, en el área que ellos tienen, pues es una producción diferente, pero se le cae por eso, porque no tiene una política salarial. Es porque en este caso el coordinador de producción se le fue, la competencia se lo llevó, le pagó en este caso el 20% más y indudablemente se cayó completamente la integración que tenían, porque nombran a alguien que de repente quizás conoce, pero no tiene los galones del liderazgo, porque esos son otros aspectos a evaluar, ¿verdad? El liderazgo que alguien pueda tener. No solo el conocimiento, ¿verdad? No solo el conocimiento, ¿verdad? Y eso es importante. Excelente aporte, Roxana. Sergio Chamorro, ¿con qué se queda de lo que hemos visto? Buenas noches. Bueno, yo pues, bueno, en la empresa donde estoy yo tampoco hay una política, ¿verdad? Para de compensaciones, ¿verdad? Hace falta, porque a la hora de hacer las evaluaciones y todo, ¿verdad? Entonces ahí ya empiezan a haber varias opiniones, ¿no? Como que haya una ley de compensaciones, ¿verdad? Usted ya sabe el camino que va a tomar, ¿verdad? Cómo va a evaluar, cómo son las compensaciones, ¿verdad? Entonces ahí en la ley de compensaciones, pues entiendo yo, ¿verdad? Que ahí usted incluye, ¿verdad? Incentivos, bonificaciones, beneficios y otra forma, ¿verdad? Y claro, ¿verdad? El empleado, ¿verdad? Al saber que la empresa tenga todo eso, ¿verdad? Eso lo motiva al empleado, ¿verdad? A irse superando, ¿verdad? A dar el mayor esfuerzo. Pero lastimosamente donde yo estoy no hay una política de compensación. Y a veces eso de repente no solo es estructural, sino a veces es cultural, ¿verdad? A veces se tiene temor, ¿verdad?, de hacer, porque a veces es la cultura y dice, no, 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 no lo hagamos porque la gente se va a aprovechar. También tiene mucho que ver con algún tipo de práctica, ¿verdad? Y se entiende en este caso, Sergio. En este caso, María Guadalupe Ábalos, ¿con qué se queda? Buenas noches, licenciado y compañeros y compañeras presentes. Para mí, pues yo me quedo que es de mucha importancia el tener un manual de políticas salariales para tener al empleado motivado y esté satisfecho devengando un salario de acuerdo a las funciones que está elaborando en la empresa y al tener un empleado satisfecho, pues no va a rendir mejor, ¿verdad? Porque todos
trabajamos por un salario, entonces el que nos remuneren en nuestro aporte a la empresa, pues nos hace sentir bien y de esta forma, pues los empleados hacen subir de categoría o alcanzar las metas que la empresa tiene. Donde yo estoy, tampoco existe un manual de remuneraciones y es de mucha importancia porque de esta forma, pues la empresa también está, al tener este manual, está bien estructurada. Y al tener una buena estructura, pues marcha bien. Aprovechando, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo hacer en una empresa en donde existen salarios que no están de acorde a las funciones? ¿Cómo ordenar esta parte? Porque en sí ya hay un desorden, pero no, no hay nada pues que no se pueda arreglar. ¿Cómo hacer en ese caso? Bueno, lo mencionábamos al inicio, hay que hacer indudablemente un análisis. Primero hay que tener la voluntad que las personas de la cúpula lo quieran hacer, ¿verdad? Indudablemente a veces se hace cuando de repente hay una ruptura, pero el análisis y evaluación es una de las primeras cosas que hay que hacer. Y los análisis deben nacer indudablemente del hecho de cuál es lo que está ofreciendo el mercado, cuál es nuestra competencia, qué cosas son las que en determinado momento deberíamos tomar en cuenta para la estructura en comparación con el mercado para que nos garantice que los salarios no sean, no solamente justos, sino que sean competitivos, porque la parte competitiva es una de los análisis que se debe hacer, y eso es lo que hicimos nosotros. Ver lo que el mercado ofrece, ver lo que mi competencia ofrece y ver lo que yo tengo. Es un análisis y evaluación, ¿verdad? Lo primero que se le dice, lo primero es que la persona quiera, el dueño de la empresa, la junta directiva, eso es lo primero. Si la empresa no lo quiere hacer, pues habrá que sensibilizar a ellos. Y normalmente la sensibilización viene cuando hay una ruptura, cuando las ventas caen, cuando de repente hay una fuerte sisma, ¿verdad? Normalmente siempre se establece eso, ¿verdad? Pero cuando le preguntan a uno, ¿cómo lo hacemos? Hay que hacer una evaluación. Es una evaluación, en este caso, técnica, ¿verdad? Dice Mayra, ¿cómo saber lo que la competencia ofrece para hacer un... Bueno, es sencillo, ¿verdad? Se hace en este caso a través de una investigación propia en tres rutas. Número uno, a través de un checklist, ¿verdad? De encuestado rápidamente a través de las empresas de subcontratación. Ellos tienen escaletas de cuál es el salario más o menos promedio, ¿verdad? Que ellos tienen. Esa es una de las que utilizamos. Segundo, el cliente oculto, ¿verdad? Ese es uno de los que su servidor ha practicado, ¿verdad? Yo he ido muchas veces a entrevistas en donde dicen salario competitivo, solamente eso dicen, ¿no? Y usted los ha visto anuncios, ¿verdad? Salario competitivo, gerente de marketing, ¿verdad? O gerente de marketing de país. Usted dice, oh my God. Entonces, a mí me han contratado para poder hacer entrevistas, entonces. Y me dicen, ¿cuál es? Déjeme hacer una investigación. Y es una investigación muy clara. Hay que ser, en este caso, un nivel comparativo, ¿verdad? Cuando hacemos, es referencial. El best marketing, más que llevarlo al best marketing, es el referencial, porque hay que tipificarlo para nuestra zona, ¿verdad? Es decir, un referencial. Y cuando le digo yo, ¿y cuánto es el salario, ¿verdad? Para el gerente de marketing de país. Es un salario competitivo, $650, ¿verdad? Es un salario competitivo. Tendrá a su cargo 12 personas y tendrá, en este caso, y le dan tres metas, que esas solo creo que se logren cuando uno llegue al cielo, ¿verdad? Porque ahí, indudablemente, o sea, no hay otra forma, ¿verdad? Hay otra forma, ¿verdad? Yo creo que cuando hay algunas personas que se ponen a contratar, yo creo que desconocen la realidad, ¿verdad? No sé si a usted le pasa, ¿verdad? Si no vea, ¿verdad? El referencial, necesitamos en este caso
un gerente de ventas de entre 24 y 27 años, con 5 años, entre 5 y 7 años de experiencia. Yo digo, ¿cuándo comenzó esta persona? Que sea licenciado y que tenga una maestría. Yo digo, ¿cuándo terminó la licenciatura y cuándo terminó la maestría? O sea, no sé si usted, solo soy yo que veo eso, ¿verdad? O sea, no sé si ustedes lo ven claramente. O sea, perdóneme, yo he estado involucrado en dos procesos de maestría y para cada maestría, solo en estudios son 2 años, más uno de tesis son tres. Ya hago la cuenta, tres por maestría, más otros tres son 6 años. El doctorado son cuatro más tesis. Y digo yo, y entonces, y no quieren que pase de 30 años. Yo digo, quizás niño prodigio, lo que buscan, pues, porque, no sé, ¿cómo hace uno? Pues, o sea, y si usted ya tiene más de 35 años, usted, vamos a evaluar, ¿verdad? Porque a veces, y es cierto, cuando usted pasa a los 30 se enferma más. Aquí, perdonen aquí los que pasan de los 30, ¿verdad? Usted se come, en este caso, un yogur y una gaseosa, y usted ya al día siguiente pide que vaya a ir al seguro social, ¿verdad? O sea, ya no está en las condiciones, ¿verdad? Su organismo ya no es, pero lo hablo por experiencia propia, pues, ¿verdad? Entonces, nos hace, en este caso, por ahí sería, en este caso, Marja. Y Wendy Padilla, ¿con qué se queda? Y después de escuchar a Wendy, Douglas por ahí nos levantó la mano. Miren que eso es bien importante y sabe de qué le quiero confesar. Por Ahora favor, estoy empoderada. sus pecados no los puedo perdonar, pero si se confiesa bien, le escucharé. No, ahora estoy empoderada porque mire como así como, como me he abierto los ojos a la luz. Entonces le quiero confesar eso de que en mi empresa pasa esas situaciones. Que siempre han dicho que tienen que ser las políticas. Y ahora hay mucha gente que están contratando. O sea, se nos ha dado eso, de que siempre estaban bien tranquilitos. Pero ahorita hay mucha gente que ya ha visto esas comparaciones que usted está diciendo. Entonces se nos empezaron a ir. Y ahora la gente nueva que quiere ya se midió en el mercado. Entonces ellos no quieren ir ser contratados por lo poquito que establecían. Entonces ahora han tenido que contratar a estas personas. Pero también ahora, basado en todo lo que he aprendido en esto, ya le dije a mi jefa, mire, tenemos, esto no puede pasar, porque imagínense, hay personas que hay un montón de años, tienen un montón de años, ganan esto y ahorita se han quedado con sueldo bajo con relación a este que acaban de hacer. Pero entonces ahorita ya hay un cruce porque lo justo es lo de los nuevos, entonces hay que subir a los otros antiguos a eso. Pero en esa es la importancia de la política, porque yo voy a decir, basado en esto, en mi presupuesto, en mi trabajo, en esto, yo no me puedo pasar de la plaza es esta y seguir buscando hasta que encuentre gente basado ahí, porque ahorita están, a unos les han pagado más, a otros menos, entonces no hay una equidad. Y si la otra gente, como no se quedan callados, los otros... ¿Y cuánto ganas? ¿Y cuánto te pagan? Ya se sienten mal los otros, ahí crea un caos horrible. Pero ya le dije que tenemos que hacer esas, todos esos equilibrios. Pues sí, por el bien de la gente. Sí, si Porque no si se no, va. todos nos van a ir y se van a sentir mal y ya la productividad baja. Claro, es que tiene un precio, ¿verdad? Yo creo que les conté a ustedes, ¿verdad? Hay un amigo que lo nombraron decano de una facultad y él me dijo, necesito que vayas a dar clases conmigo. Ah, ¿cómo no? Es que me nombraron, me dijo, y fíjate que, y le digo, ¿cuánto pagan? ¿Es importante cuánto pagan? Pues sí, le digo yo, para mí es importante, porque es hora clase, es importante. Pero si somos amigos, pues si somos amigos, pero comemos, hermano, le digo yo, ¿cuánto es lo que están pagando? No, es que tú comías. Claro, estaba pagando, en este caso, la décima parte de lo que él había hecho una estructura salarial de acuerdo a su pensamiento en el mundo de nunca jamás. Entonces, con lo que estaba pagando, ni siquiera, o sea, no tiene ni parqueo. Y si usted se estaciona ahí, con lo que le pagaban la hora, con eso tenía que pagar el parqueo. O sea, nadie le va a llegar. Y yo me dijo, dame dos consejos. Poné en el periódico o en cualquiera de las empresas de búsqueda personas que estén desempleadas que quieren, en este caso, dar clases, ¿verdad? Y que quieren y tengan algún nivel de experiencia. Y esa gente va a llegar. No, pero que yo lo necesito con una maestría y necesito. Sí, pero eso tiene un precio.
Eso todo tiene, usted lo sabe, usted que ha estado en eso, tiene un precio, ¿verdad? Usted escucha, mire, usted escucha a alguien hablar y usted dice, yo sé cuánto ha leído. Bien sencillo, ¿verdad? Cuando usted tiene a un jefe inmediato, usted sabe, dice, conozco cómo es, entiendo cómo se expresa. Usted puede simplemente, no hay nada más. Por eso cuando alguien, yo le voy, mis compañeros me dicen, ¿y por qué les pedís que te cuenten de ellos, de lo profesional, lo personal? Porque quiero escuchar su léxico. Quiero saber si técnicamente ellos están actualizados. Si no, de repente, pues tenemos ahí a gente que de repente nos mueven un poco el rostro y tienen una hoja de vida, pero su estructura en sí no es la más mermada. Nos había levantado la mano por ahí nuestro gran amigo, pero no sé si se nos desconectó, ¿verdad? No lo veo ya no, conectado. Aquí está, Douglas. Gracias. Bueno, mi comentario va igual muy atinado con las dos compañeras que me antecedieron. Algo que sí me inquieta, estoy muy de acuerdo y me quedo con eso de las políticas de salarios. La cosa es que, bueno, para todo hay un chispazo, el arranque, el primer año y todo bonito, pero ya después no hay un seguimiento o una observación a dicha política. Y por lo tanto, se va olvidando y se va dejando en el olvido. Con el respeto de todos los porque usted hoy gerencia una compañía, pero siento de que aquí está la clave del éxito para todos los profesionales o para todas las personas, aunque sean empíricas, pero preparadas en lo que hacen y que se apasionan en lo que hacen. Muchas veces, obviamente, por estar en un país con muchas decadencias, nos interesa más la manera de sobrevivir y trabajamos por un salario, hasta yo lo digo, pero siento que si se establecen las políticas y se cumplen, uno va a empezar a, como colaborador, a tener como un interés más por realizar actividades que sean apasionantes y no por el salario, sino que va a ser siempre importante, pero también va a ser importante desempeñar la labor dentro de la compañía. Mi comentario. Y yo creo que Douglas tiene razón, ¿verdad? Son realidades que de repente en el equipo anterior estábamos, Madeline mencionó algo sobre la metodología que estábamos viendo, ¿verdad? Es una metodología muy, muy pragmática, pero que toca la parte de la mejora continua. No podemos dejar, Douglas tiene razón. A veces únicamente es para poder retener al personal, pero es una mejora continua, es una mejora continua, ¿verdad? Una de las cosas que detiene a las personas para que estén en la empresa con uno es que uno pueda ser transparente hasta cuánto ingresó y cuánto se gastó, ¿verdad? ¿Cuánto? Eso es tan sencillo, ¿verdad? Y a veces quizás cuesta porque dice, ¿cuánto fue lo que le ingresó, verdad? Ah, sí, pero usted tiene un teléfono. Ah, sí, pero usted tiene una canasta básica de $125. Ah, sí, pero usted solo trabaja 9 a 3 del día. Ah, cuando llena usted su margen. Entonces, cuando alguien me dice, ¿cuánto ingresó? Sí, pero usted también ingresó con el porcentaje del bono que tiene. Ah, claro, usted puede hacer esas apreciaciones cuando hay una política, ¿verdad? Si no la hay, indudablemente no hay transparencia sobre lo que se está haciendo. Y tiene razón Douglas, ¿verdad? Es decir, esa es parte, ¿verdad? Esa es parte. Y esa estructura es la que vemos. Xiomara Montoya, ¿con qué se queda? Yo me quedo con la importancia de generar política, ¿verdad? Y que hagamos ver a lo más alto de la organización la importancia que es invertir en el capital humano, que no solamente muchas veces es, como decían los compañeros, algo monetario, sino que también darle la oportunidad para que ellos vayan creciendo y vayan superándose, porque así como los demás decían, sí vivimos por un salario, sí de eso vivimos, pero si nuestros empleados o nuestros colaboradores están satisfechos, eso hace que la organización vaya creciendo y tenga un nivel de satisfacción también del dueño, ¿verdad? Para que él siga dando la mejora continua, que es lo primordial para el capital humano. Muy bien dicho, Xiomara. Creo que reunió muchas de las cosas que se han señalado. Rosa Hilda Escobar, ¿con qué se queda? Realmente está interesante, pero
no sé, a mi criterio, o no sé si me equivoco, pero muchas empresas esas políticas ni siquiera las implementan. Realmente a veces todos tienen prácticamente un mismo salario y por no tener esas políticas, realmente de por sí hay compañeros que se desarrollan más, se desenvuelven más, pero da tristeza ver que, o sea, no existe esa parte donde puedan ser evaluados y puedan tener una oportunidad de mejora en la misma empresa. A veces buenos elementos pues terminan yéndose a otras empresas por lo mismo, porque o la empresa o no quiere conocer de esa política o no la quiere implementar, pero al final pienso que en la mayoría de empresas no la han de aplicar. Ok, alguien me dio un consejo hace muchos años. Yo espero que a ustedes les sirva, porque yo igual estaba en una empresa en ese momento donde era ciertamente director de un departamento, pero sabía que mi salario no iba a crecer sustancialmente con el tiempo, ¿verdad? Entonces me dijo, si querés crecer, tenés que diversificarte. Significa que me puedo especializar, pero debería de ampliarme mucho más. Cuando yo me especializo, pero amplío esa diversificación de lo que yo puedo realizar, déjeme decirle que las oportunidades de las empresas empiezan a crecer. Empiezan a crecer. Y sé que es eso, ¿verdad? De repente de estar, yo recuerdo me sentía muy bien porque era una institución muy noble, pero yo sabía que el salario no iba a pasar de ahí donde estaba. Y recuerdo ese consejo de un especialista en análisis financiero, en análisis de desarrollo del talento humano, y me dijo diversificación, diversificación. Si no vea quién tuvo el premio Nobel entre el 2014 y el 2016, ¿verdad? Diversificación. Si no vea en este caso por qué algunas marcas de pizza o de comida rápida ya no venden la comida rápida únicamente, sino que tienen desayunos y por qué algunos tienen cena. Diversificación. Si usted agrega dos elementos, y termino con esto, dos elementos que en la gestión de compensaciones y revisión salarial se ponen de manifiesto, son valores agregados y valores plus. Y eso es muy propio, se lo digo, muy propio. Es cuando podemos, en este caso, nosotros escoger dónde estar. El problema es que usted me dice, pero si no hay, por ejemplo, alguien me decía este día, no hay muchas opciones dónde estar. Sí hay opciones, pero hay que di diversificarse. Por ejemplo, ¿qué quiere decir con diversificarse, Marvin? Auméntele valores agregados a lo que usted hace. Por ejemplo, técnicamente, agréguele algo por lo cual usted se convierta en alguien necesario, ¿verdad? No útil, necesario. Hay una diferencia entre útil y necesario, ¿verdad? Todos podemos ser útil, pero no todos podemos ser necesarios. Lo necesario es importante. Y luego el valor plus. ¿Sabe qué es el valor plus? Cuando usted agrega a su formación calidad. La calidad viene con competencias. Tres competencias que están valoradas en este momento, acá en El Salvador: idiomas. Primera, ah, no, no me gusta. Ok. Primer desafío, muerto. Segundo elemento, Big Data. En este caso, análisis de datos. No importa la profesión que usted tenga, puede en este caso desarrollarse directamente. Y tercero, en este caso, liderazgo, ¿verdad? En este caso, liderazgo no discrecional, sino liderazgo optativo. ¿Y cuál es el liderazgo optativo? Que dependiendo en este caso del giro en el cual está, usted se pueda desempeñar. Son tres en las cuales que hay que invertir. Por ejemplo, el liderazgo es aquel que de repente puede trabajar con cualquier persona. Puede ser la persona más intolerable, ¿verdad? Yo le voy a decir tres cosas que yo detesto en este minuto. Detesto el olor del cigarro. Pero debo de trabajar quizás con alguien que de repente tiene el olor de cigarro. Eso es un liderazgo optativo, ¿verdad? Quizás detesto a alguien que de repente me dice, hola, ¿qué tal, mami? ¿Cómo está? Ojalá se muera, ¿verdad?
debo trabajar con esa persona, ¿verdad? No sé si a ustedes les ha pasado, pero tiene que trabajar con esas personas, ¿verdad? O sea, es así, ¿verdad? Entonces, de repente es así. Yo me encuentro con alguien que de repente yo sé que habló mal de mí. Usted sabe, es el liderazgo optativo. ¿Qué manejar la emoción? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Verdad? No voy a decir, ojalá te mueras. No, hay que también manejar. Entonces, en la gestión de compensaciones y revisión salarial, yo le voy a ser muy honesto. Es tan rico. Usted no sabe la satisfacción que tiene que usted decirle, gracias, le agradezco. No estoy interesado. Cuando usted puede, o de repente le dicen, mire, quisiera ofrecerle esta oportunidad. Le dice que el viernes me ha invitado un amigo que tiene un puesto muy alto en este momento en una institución de gobierno. Me dice, tomémonos un café. Entonces le digo, sí, tomémonos un café. Y yo sé para qué es el café. No sé para qué es el café. Pero en la parte de las compensaciones y revisión, haga esos dos elementos. Valor agregado, ¿qué competencias y habilidades usted agrega? Que le hace en este caso no útil, necesario. Ah, no, mira, fíjate que Gladys, es que vamos a hacer, Gladys siempre es la primera que está. Es necesaria. No, ¿y por qué? Vamos a hacer un memo, no incluyas a Gladys, porque Gladys es la primera que llega y es la última que se va. Necesaria, no útil. Útil es ponerlo a hacer cualquier cosa, que cualquier cosa hace, ese es el útil. El necesario es aquel que tiene competencia. Y en este caso, ese es valor agregado. El valor plus es algo que le dice, no, es que fíjate que tiene en este caso siempre un deseo de aferrarse a la formación. ¿Sabe por qué una de las cosas que yo practico, la facilitación y el ser catedrático universitario, es porque me forza a formarme, a investigar? Me forza. Porque usted bien sabe que cuando uno está frente a un grupo de personas, sería uno un tonto pensar que el otro no huele cuando no maneja un tema. Eso se huele. Y frente a las personas, se sabe. Yo cuando de repente no conozco algo, yo soy honesto y le digo, no, no lo conozco. O puedo hablarle del tema, pero no puedo hablarle a profundidad y le soy bien honesto. La honestidad vende, ¿verdad? Y una persona honesta es mejor que una deshonesta. Buenas noches, mañana les tengo una sorpresa de un caso que le va a encantar y sé que le va a hacer clic. Motívese, porque la motivación depende de usted y recuerde, siempre, siempre, siempre habrá una oportunidad laboral que le está esperando, pero necesita formarse. Mañana le espero, 8 en punto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.